¿Qué tal, amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? El tiempo continúa bastante estable en prácticamente todo el territorio nacional. Entra algo de humedad del Pacífico hacia nuestra zona, la zona centro-occidente, y eso provoca que en la tarde aumente un poco la nubosidad, poco de nubes y algunos chubascos muy dispersos, sobre todo en áreas montañosas. Pero veamos la imagen del satélite de la mañana de hoy, que nos muestra la situación que les acabo de describir, muy poca nubosidad en todo el territorio nacional. Sin embargo, hacia la porción noroeste y también la porción centro-occidente entra algo de humedad del Pacífico, aquí se puede apreciar, y eso provoca que aumente un tanto la nubosidad en esas áreas. Pero veamos un acercamiento de nuestra zona, se puede apreciar más claramente cómo la nubosidad comienza a entrar hacia nuestra zona, y eso en la tarde hace que aumente la nubosidad y también aumente un poco la probabilidad de algunos chubascos de manera muy, muy dispersas. Veamos qué va a pasar hoy en la zona metropolitana, combinación de nubes y sol, sobre todo un poco más de nubes por la tarde, mucho calor, 33, 34 grados para la tarde del día de hoy, 18 en el amanecer de mañana, o sea, el calor está presente en toda nuestra zona. En lo que respecta a Lagos de Moreno, 34 para la tarde, 15 en el amanecer del día de mañana. En Colotlán otro tanto, pero temperaturas más altas allá en la zona norte, la temperatura alrededor de los 35 grados. Hay puntos de la zona norte con temperaturas muy, muy elevadas, como es el caso de Bolaños, que llega hasta los 40 y un poco más en horas de la tarde, 14 en el amanecer del día de mañana. Para Ciudad Guzmán, 35, 34, 35 grados la temperatura hoy en la tarde, y mañana temprano alrededor de 15 grados. Puerto Vallarta, por el contrario, la temperatura máxima un poco más baja, 29, 30 grados, 22 en el amanecer de mañana. Y para Los Ángeles tendremos también combinación de nubes y sol, 66 grados la temperatura máxima, se siente algo de frío allá en Los Ángeles, sobre todo en el amanecer, con 55 grados. Los próximos tres días, aquí en la zona metropolitana, el tiempo va a estar bastante estable, se va a mantener la temperatura muy calurosa por la tarde, 34 grados, y en el amanecer 18, 17 grados para el amanecer del domingo. Y para Los Ángeles tendremos temperaturas que van a ir ligeramente en aumento. Para sábado y domingo 72, 73 grados por la tarde, mañana 69, y en el amanecer se van a mantener algo frías, 55, 56 grados. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.